Bienvenidos todos, ¿cómo están? Iglesia P en línea, es un placer, ¿verdad? A darles la bienvenida a todos, ¿verdad? Saludos a todos los que están viendo por allá. Es un gran placer poder traerles este mensaje y esta etapa nueva, ¿verdad? Que vamos a estar introduciendo en este día. Todo tiene de ver con vivir en la fe, ¿verdad? Vamos a tener una serie de vivir en la fe. Vamos a estar aprendiendo a través de los ojos de Moisés, ¿verdad? La vida de Moisés, con este primer mensaje titulado Intercambia poder y privilegio por propósito. Tremendo, ¿verdad? Intercambia poder y privilegio por propósito. Bendito Dios, aquí estoy yo, Felipe Jr., con Felipe Sr., nuestro pastor, ¿verdad? Somos los anfitriones de este programa y sinceramente un gran placer tenerlos, ¿verdad? El pastor aquí ahorita en un momento va a dar un saludo, pero estamos todos, ¿verdad? Sinceramente agradecido que usted esté con nosotros, pase un tiempo con nosotros, ¿verdad? Recuerde que nos puede encontrar siempre 24 horas al día en nuestra página, sitio web apedalas.org, como siempre, ¿verdad? Diferentes lugares donde nos pueda encontrar, en YouTube también buscando AP Church Dallas, siempre los grabamos los mensajes y ahí los va a poder encontrar. Esta línea, también este video, siempre se transmite en la página de nuestro pastor, felipe.villatoro.1. Y nos gusta usar esa porque, bueno, sinceramente, ¿verdad? La gran audiencia, mucha gente lo conoce a él y por eso, pues, gracias a Dios, podemos conectarnos con más de ustedes y por eso usamos esa principalmente. También le quiero recordar de nuestros horarios, ¿verdad? Los miércoles, 7:30. Está nuestro pastor con ustedes dando discipulado, ¿verdad? Viernes en inglés, los jóvenes también transmitimos a las 7:30 y por supuesto los domingos en la tarde en el local principal, ahí en el 3115 Burger Street a las 6:30 de la tarde. Está como a 2 cuadras al oeste de la nueva área de Trinity Groves. Y bueno, pastor, quiero darle un momento aquí que usted de un saludo caloroso a nuestra audiencia. Amén. Bueno, gloria a Dios, pues damos gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Amén. Cada día las misericordias de Dios son nuevas y así que ahora tenemos una misericordia especial del Señor y le damos toda la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios porque nos permite el don de la vida, ¿verdad? Y a todos los que están viendo en este momento, los que vayan a ver después esta transmisión, les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor y queremos lo mejor para ustedes, que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja y también los sostenga, ¿verdad? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Así que vamos a gozarnos en esta hora preciosa y me alegro mucho estar aquí con Felipe, mi hijo. ¿Verdad? Gloria al Señor que estamos acá y Dios nos da este privilegio. Así que vamos a estar entrando ahora en un nuevo tema como él estaba anunciando. Y pues vamos a seguir adelante con esto, Felipito. Así que ahí continúa en este momento. Amén. Recuerden que estamos en vivo. Se puede chatear ahí nuestra pastora. Veo que ya está enviándole saludos también en el chateo. Así que usted puede en vivo, ¿verdad? Puede recibir oración en vivo. ¿Verdad? Puede agregar comentarios a la etapa, díganos que está fascinado, que está aprendiendo, ¿verdad? Si tiene peticiones también, cualquier deseo usted puede ponerlo en el chat, incluso saludos, ¿verdad? Todos los que están viendo, ahí lo puede apuntar. Bueno, vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Que nos permite esta mañana. Amén. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos toda honra y gloria. Gracias que nos has dado vida durante esta semana, nos has guiado, nos has protegido. Muchas veces ni nos damos cuenta, Señor, cómo y cuánto tú nos proteges, pero ciertamente tu mano siempre está con nosotros, Señor. Padre, tu sombra nos cubre, tus alas, Padre. Tú detienes las tormentas.
tú nos apartas del mal, Señor. Tú dices tu palabra que haces que huya el enemigo de nosotros, Padre, y estamos sumamente agradecidos, Señor. Todo lo bueno de nuestra vida es porque ha sido dado de tu mano, Señor. Por eso te damos toda honra y gloria. Abrimos nuestra mente y corazón para aprender de tu palabra en este momento, Señor, y Padre, que sea transformativo a nuestras vidas, Señor. Pedimos también por todos los amigos que tengamos y que estén escuchando por primera vez, que ellos se sientan relacionados a través de tu palabra, que se sientan más cerca a ti y sientan tu Espíritu Santo en sus vidas ahora y siempre. En el nombre lindo y amado del Señor te damos gracias. Amén y amén. Fíjate, vino a mente ahorita que estaba orando que cada año se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que todavía no llega, pero verdad, es para mí es un estilo de vida que debemos de vivir a diario dando gracias al Señor, ¿verdad? Como que un día no es suficiente, debe de ser cada día. Quiero yo mencionar esta palabra, esta frase al comenzar aquí por un hombre llamado Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero hace varias décadas en Perú y él oró para ir, si el Señor deseara que él fuera a predicarle a unas tribus indígenas, ¿verdad? Allá en Perú, donde ni tan siquiera hablaban español, imagínense. No solo no hablaban inglés, pero ni español hablan porque están tan aisladas. Y bueno, él oró y cuando estaba orando, le vino el Señor, le dio este pensamiento y dijo: no es ningún necio quien rinde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Yo, si fuera usted, le tomo foto a esto para guardarlo ahí como mi trasfondo ahí en el teléfono, ¿verdad? No es ningún necio quien rinde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y bueno, él era inglés, parece, y lo dijo en inglés, dice: he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. ¿Y de qué estaba hablando él? De retener y de rendir o de soltar, ¿verdad? Bueno, él estaba hablando como un misionero, un punto de vista misionero, hablando que él estaba dispuesto a rendir su vida, rendir placeres, rendir una vida cómoda, porque de todos modos la vida no es de nosotros, ¿verdad? La vida se puede perder. ¿Para ganar qué? Lo que no se puede perder. ¿Qué es lo que estaba hablando él? Estaba hablando de la salvación, la eternidad. Imagínense, entonces él estaba diciendo que él estaba dispuesto a dar su vida, que era algo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, podemos retener para él poder recibir la eternidad en servicio al Señor. Fue tan lindo eso, ¿verdad? Y si usted conoce su historia, yo le recomiendo que usted estudie su historia. Jim Elliot, él terminó dando su vida, ¿verdad?, porque él fue uno de los primeros en predicar la palabra. Pero fíjese, aún su esposa creyó tanto en esta misión que ella continuó. Y después, ¿verdad?, entró el mensaje ahí en Perú con estos indígenas y siguió desde ahí, ¿verdad? Muchos fueron salvos. Entonces fue precioso, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a rendir su vida a causa del Señor, ¿verdad? Fue algo lindo, ¿verdad?, su vida. También quiero recordarte, y bueno, quizás me adelanté, pero es porque me gusta tanto esta frase, hacerte la pregunta, ¿verdad? Si tú tuvieras la habilidad de ser, ya sea un gran político, o ser, digamos, presidente, o ser el más talentoso atléticamente, ¿verdad?, ¿cuál escogerías tú? ¿Verdad? ¿Cuál sería lo que tú quisieras ser? O quizás prefiriera ser el más rico, más talentoso en tu vida, ¿verdad? ¿Qué harías tú? Pero vemos cómo el contraste aquí, ¿verdad? ¿Qué estarías dispuesto a rendir? Otro ejemplo que vino a mi mente está en esta película que también te recomiendo, que se llama Yo No Estoy Avergonzada. No Estoy Avergonzada. Y esta película es real. Esta muchacha que tú puedes ver aquí se llamó Rachel Joy,
¿verdad? Y ella fue a la escuela en Colorado, si usted recuerda, en el año 99, ¿verdad? Cuando entraron aquellos con pistolas, fue el primer ataque escolar, ¿verdad? Y ella era cristiana, amaba al Señor, y aquellos pistoleros le preguntaron a ella y a todos, ¿verdad? Que quién era cristiano, quién creía en el Señor. Y ella se levantó, ¿verdad? Fielmente y valientemente. Y le dijeron a ella, le preguntaron, ¿estás dispuesta a rechazar a Dios? Y ella dijo, no, no voy a rechazar a Dios. Y me imagino que fue algo difícil, fue algo aterrorizante. Y le dijeron, te vamos a matar si no renuncias a Dios, a Cristo. Y ella dijo, no voy a renunciar, no estoy avergonzada. Y pum, le dieron un balazo, ¿verdad? En la cabeza. Entonces, esta película es basada en su historia, en su vida corta que tuvo. Y pues es preciosa la película, yo altamente te la recomiendo. Tú podrás decir, bueno, no entiendo inglés, le puedes poner ahí la traducción español y mírala con tus, si tienes hijos, ¿verdad? O tienes amigos, les animo, ¿verdad? Que vean esta película, porque todos de nosotros, con ambos ejemplos que les acabamos de enseñar, debemos de tener esa fidelidad al Señor, ¿verdad? Estar comprometidos hasta la muerte, ¿verdad? De amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, por eso te digo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Aunque todo mundo buscara la comodidad, pero realmente, ¿qué estamos nosotros dispuestos a rendir, ¿verdad? Y quiero conectar esto con la vida de Moisés. Para los que conocen su historia, está en el capítulo 2 de Éxodo. Moisés, ¿verdad? Él nació durante un tiempo de persecución. El faraón estaba matando todos los recién nacidos, ¿verdad? Similar a Jesús también cuando él nació. Entonces su madre, no queriendo que él muriera, lo hizo una canasta especial y lo echó en el río, ¿verdad? Y bueno, la princesa, la hija del rey, lo alcanzó a mirar en el río. Ella estaba en el río, lo salvó. Y bueno, fíjese cómo Dios cuidó de Moisés, ¿verdad? Y le dio la oportunidad de crecer en palacio del rey. Egipto era un gran reino, tenían mucho poder, mucha autoridad, grandes, ya ve, hasta los pirámides que hasta hoy en día existen, ahí están todavía. Entonces Moisés tuvo esa oportunidad de permanecer en el palacio del rey, ¿verdad? Pero vamos a estudiar su historia hoy y cómo él estuvo dispuesto a rendir todo aquello. Me gusta este capítulo, quizás el favorito mío de toda la Biblia, la palabra de Dios. Principalmente vamos a ver hoy el verso 24 al 27 que habla de Moisés y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, estando dispuesto a sufrir por Cristo, a causa de Cristo, en vez de los tesoros de los egipcios. Porque aquí da la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el último dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué preciosa palabra del Señor. Como usted sabe, ¿verdad? Que Moisés vio a su pueblo, recuerde que tenían cerca de 400 años como esclavos, y él vio un día a uno de su pueblo hebreo siendo maltratado por uno de los egipcios. Y él, aunque había crecido como egipcio, se ve que se identificaba todavía como un hebreo, un hijo de Dios. Y él no le gustó que era golpeado injustamente, entonces él intercedió ahí, intervino y mató al egipcio. Pero esto lo puso en fuga. Tuvo él que
huir de Egipto, ¿verdad? Pastor, ¿quiere mencionar algo sobre esto, si usted desea? Gloria a Dios, sí. Amén, amén. Qué una lectura de ese pasaje tan tremendo, ¿verdad? Tan maravilloso, como lo que está diciendo el tema, ¿verdad? Que no es necio, ¿verdad?, dejar lo que no podemos retener, ¿verdad? Para obtener lo que sí, lo que podíamos perder, uh-huh, o algo así va, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad que se le pega la mente porque está interesante, gloria, ¿verdad? Dios, sí, sí. Dice, no es ningún necio quien rinde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Oh, sí, sí. En pocas palabras, va a rendir lo que no puede retener, uh-huh, para ganar lo que no puede perder. Amén. Me estaba recordando un verso que Cristo dijo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, dijo, el que gana su vida la perderá. Así es. Y el que pierde su vida por causa de mí, dijo, la hallará. Uh-huh. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí eso lo confirma también, ¿verdad? Que muchas veces alguien puede decir, como en el caso que estaba dando de así, cuando alguien le pide, ¿verdad?, le dicen, tienes, si, uh-huh, no renuncias a Dios o si no niegas a Cristo, te vamos a matar, ¿verdad? Como mucho les pasa a muchos misioneros que sufren, que están en países donde hay persecución. Y también cuando, uh-huh, la Biblia dice, cuando venga la gran tribulación, que van a matar la gente, la van a perseguir hasta la misma muerte. Y lo van a perseguir mar y tierra, por aire, por tierra y todo, lo van a perseguir a todo aquel que no quiera dejarse poner la marca que van a poner, ¿verdad?, a toda la gente. Uh-huh. Y ahí va a ser que la gente que no quiera ponerse esa marca, lo van a matar. Entonces ahí realmente va a ser eso también, ¿verdad? El que diga, bueno, yo en Cristo tengo la vida eterna y yo no quiero perder esa vida con Cristo. Mejor pierdo esta vida aquí, que de todos modos esta vida se va a ir, ¿verdad? Uh-huh. Porque la vida física aquí pues es temporal para cada uno, cada ser humano. No podemos retenerla, ¿verdad? Esta vida no la podemos retener. Ahorita me acuerdo otro versículo que está en Eclesiastés, ¿verdad?, que dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad en el día de la muerte, dice. Y no hay armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, cuando la muerte viene, nadie puede retener la vida física. Es algo imposible, ni el rico, ni el pobre, ni el sabio, ni ninguna persona, ¿verdad? Nada, ¿verdad?, puede contra la muerte física que viene. Pero como la Biblia habla también de dos, otra clase de muerte, que es la espiritual, ¿verdad?, la eterna. Por ejemplo, a la condenación, la Biblia le llama la muerte segunda. La segunda muerte, que dice que es los que vayan al lago de fuego, dice que esa es la segunda muerte. La muerte segunda, ¿verdad?, es ir al lago de fuego, Apocalipsis 21:8. Entonces, si uno por ganar esta vida, ¿verdad?, niega a Cristo, ¿verdad?, para ganar esta vida, entonces pierde la otra vida, la que va a durar por siempre. Entonces ahí se aplica lo que está diciendo en esa frase, muy buena, muy importante, ¿verdad?, que si nosotros dejamos ir lo que de todas maneras no lo vamos a poder retener, ¿verdad? Uh-huh. Hay que dejarlo ir, ¿verdad? Como la vida física no la podemos retener, esa se va porque se va. Uh-huh. Y entonces, pero si ganamos la espiritual, ¿verdad?, eso es lo más importante, porque de nada sirve que alguien queriendo ganar este mundo y esta vida pierda la eternidad con Dios. Sería lo más tremendo. Así que va a estar muy interesante este tema de, uh-huh, sobre la vida de Moisés, ¿verdad? Y pues así que nos gozamos por ello, y bendiciones a Felipe que, ¿verdad?, ha escogido este tema.
y poder escoger los temas, ¿verdad? Y Me ponen. son temas muy importantes, ¿verdad? Porque ha desarrollado otros temas muy importantes que los pueden ver también, los pueden escuchar, que ya están grabados, ¿verdad? Así que gloria sea el nombre del Señor, y pues quien no gozamos, yo me gozo aquí con él, ¿verdad? Y gracias a Dios que me da la oportunidad de estar con él aquí, ¿verdad? Oh, Porque claro, pastor. él podía, él solito, ¿verdad?, desarrollar estos temas, pero él quiere y me da y me invita, y pues yo con mucho gusto. Así que saludamos a los que nos ven allá lejos, en cualquier rincón del mundo, ¿verdad?, que nos vean hoy o después. Amén. Les saludamos y esperamos para ustedes que la bendición del omnipotente Dios, ¿verdad?, el Dios de Moisés, el Dios que se reveló a Moisés y que hizo tantas maravillas con Moisés, ¿verdad? Que él esté con cada uno. Amén, ¿verdad? Amén. Seguimos adelante. Precioso. Sí, bueno, queremos llevarlos a ese punto ahorita donde él está cometiendo este error, ¿verdad? Y esto está en Éxodo capítulo 2, verso 11, donde él está a punto de cometer este asesinato, ¿verdad? Dice que en aquellos días, verso 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los hebreos, hijo de Dios, pueblo de Dios, ¿verdad? Los vio en sus duras tareas. Y tiene que entender, ¿verdad?, que tenían casi 400 años como esclavos para este punto. Y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Los miraba él como, él se identificaba más como hebreo que como egipcio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entienda que los esclavos no se les pagaba, apenas les daban de comer y no era por ser amables, sino para que no se murieran, para seguir trabajando cada día. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, estaban trabajando ellos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Verdad? Estaban peleando ellos. Y dijo: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Como diciendo, pues ambos son hebreos, ¿verdad? Y él respondió: ¿Y a ti quién te ha puesto, Moisés, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo porque dijo: Ya me descubrieron, ¿verdad? Dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Ya el secreto ya salió, ¿verdad? Salió el peine, como dicen. Salió el peine, ¿verdad? Tremendo. Entonces, oyendo faraón acerca de este hecho, mira, hasta el chisme llegó hasta el faraón, ¿verdad? Hasta el trono del rey. Procuró matar a Moisés, mira. Ya no importaba que era egipcio o que era hijo del faraón. Había él cometido un asesinato. Pero Moisés huyó de delante de Faraón, salió de la tierra de Egipto y dice que habitó en la tierra de Madián. Entonces quiero que ahí en ese momento ustedes se fijen en Moisés. Moisés en este punto lo ha perdido todo. Él ya no es un príncipe, él es un criminal en fuga. Es un fugitivo, ¿verdad? Entonces, todas estas promesas, lo que ya para los que ya conocen a Moisés, la zarza ardiendo, las aguas que se abren del mar rojo, nada de esto ha sucedido. Él en ese momento solo es, de cuenta, como un huérfano. No tiene hogar, no tiene derechos, no tiene privilegios, es un criminal. Está solo, ¿verdad? Abandonado, ¿verdad? Pero ahí es donde quiero que usted llegue, porque muchas veces es fácil ver estos personajes como superhéroes. Y uno dice, bueno, es que ellos fueron escogidos de Dios. Sí fueron escogidos de Dios, pero usted y yo también somos escogidos de Dios. Entonces, muchas veces solo enfocamos lo bueno. Y se nos olvida lo malo, la imperfección de ellos, ¿verdad? Las decisiones humanas.
¿Y por qué les hablo de esto? Para que usted vea que usted puede también llegar a ese punto, como este misionero, como esta muchacha que le he representado en la vida moderna. Estos son ejemplos modernos de cómo ellos, al igual que Moisés, rechazaron el palacio de Faraón y abrazaron el llamado de Dios, el privilegio de la casa de Dios. Entonces, eso es lo que quiero que usted vea, ¿verdad? Que no subsistamos en un nivel más abajo espiritualmente que Moisés, sino que alcancemos la gloria de Dios a esa etapa de fe, a esa etapa de compromiso, ¿verdad? Todos podemos llegar al nivel de fe de Moisés, y eso es lo que le llevó a él a estas grandes victorias. ¿Me entiende? Entonces, no piense usted que el tiempo de los milagros ya pasó, que el tiempo de Dios usar al ser humano ya pasó. No, aún en nuestros tiempos, dice la palabra, que Dios está obrando, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí un aplauso al Señor, ¿verdad? Entonces, continuando la historia, dice que él se fue y habitó en la tierra de Madián. Ahora, vea usted cómo aún él, porque él provocó este problema en su propia vida. Él fue quien tomó la decisión de quitarle la vida a este egipcio. Entonces, pero Dios no se olvidó de Moisés. Aún Moisés estando allá, Dios se acordó de él y usó esto para volverlo al camino de su llamado, su destino, su propósito, lo que usted le quiera llamar. Entonces, el verso 16 dice: y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. ¿Verdad? Ellos querían tomar el primer lugar ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Me está saliendo aquí, pastor, una palabra característica de Moisés, que wow, es defensor. Sí. Defensor del inocente, defensor del débil. Y fíjese que a un Cristo, a un Dios es defensor al débil, ¿verdad? Sí. Mire cómo está saliendo aquí. Entonces tenía esa característica Moisés, que lo metía en problemas, ¿verdad? Pero él estaba haciéndolo valiente, porque un cobarde nomás dejaría que sucedieran las cosas. Pero Moisés se levantó y él intercedió ahí, él se metió, ¿verdad? Fue el metiche ahí en esa situación, pero estaba al lado a favor del inocente, a favor del débil, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? O sea, se asombró, ¿verdad? De qué tan ligeramente regresaron. Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Mire, y quiero decirles esto: otros van a hablar por ti, otros van a respaldarte, otros van a contar de tu testimonio por tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Aquí Moisés fue el defensor de ellas, y ahora el testimonio estaba hasta extendiéndose más allá que la misma vida de Moisés, y estaba provocando cambios en su atmósfera. Quiero que entiendan esto. Cambios en la atmósfera. Ellas estaban acostumbradas a una manera de ser, ¿verdad? Que hasta el papá dijo: ahora han regresado más ligero que otras veces. Pero quiero que vean esto. Dios va a mandar gente para traer cambio a la atmósfera. Va a traer gente para usarlas, para hablar en contra de la injusticia. Y cuando tú obedeces la voz de Dios, vas a traer transformación a tu ambiente, cambio a tu mundo, cambio a tu vecindad. Entonces aquí estaban ellas ya hablando, dando testimonio de la grandeza de Dios a través de este varón, este joven Moisés, ¿verdad? Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Wow, qué tanto simbolismo aquí estoy viendo. Gracias, Señor. Dio de beber a las ovejas. ¿Qué representan las ovejas? El pueblo de Dios. Wow. Imagínate. Entonces, tú estás
alimentando al pueblo de Dios a través de tus buenas obras. Cuando tú obedeces la voz de Dios, estás trayendo palabra, estás trayendo alimento al pueblo del Señor. ¿Y quién es el pueblo del Señor? Son los redimidos. ¿Y quién es la gente afuera? Los que no han sido redimidos. Entonces, a través de tú obedecer la palabra de Dios en tu vida, vas a rescatar a las personas. Qué lindo, ¿verdad? Van a venir al reino del Señor. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos quieren que más gente venga al reino del Señor? Ok. Verso 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Quiero conocerlo, mire. Quiero conocerlo. Así es como podemos extender el reino de Dios, dar testimonio de la grandeza de Dios, y la gente se va a acercar a Dios. ¿Dónde está? Dijo, yo quiero conocerlo. ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Mire, hasta le dijo, lo hubieras traído contigo, ¿verdad? No lo sueltes, este es un buen hombre. Ya descubrió el carácter positivo tremendo de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Él estaba agradecido. Vino un corazón de agradecimiento al Padre, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, esta clase de persona, dijo él, yo la quiero conocer, quiero tenerla en mi vida. Y también sentí el agradecimiento por él. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Él aceptó la invitación. Mire, Dios va a abrir puertas para ti. Va a abrir puertas donde antes no habían puertas. Imagínate, te va a levantar en altos lugares, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Mira, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Qué lindo. Entonces, ahí hasta se le abrió puerta de bendición, ¿verdad? De una mujer que sabemos en el futuro lo va a apoyar de todo corazón, ¿verdad? Mira, él no salió buscando esposa. Fíjate, pero Dios le dio ese apoyo, ese respaldo a Moisés. Fíjate qué interesante. Estamos terminando de hablar de relaciones, de noviazgos, matrimonio. Y mira cómo Dios hasta en eso nos está llevando todavía, mira. Y Moisés no buscaba esposa. ¿Qué nos dice este mensaje? Que cuando tú te enfocas en hacer lo que Dios pone en tu corazón que hagas, Él va a abrir puertas en otras áreas de tu vida. Por eso es que siempre les decimos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esposa, bendición, protección, todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué hace la gente hoy en día? Lo contrario, buscan aquellas cosas. No, dice el Señor, ¿acaso no soy yo tu proveedor? Dios es nuestro proveedor. Él abre puertas donde ni nos imaginamos, dice la palabra. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son más allá que los nuestros. Qué lindo, ¿verdad? Y luego el 22 dice, y ella le dio a luz, hijo de la promesa, ¿verdad? Le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Qué me dice este verso? Me dice que Dios te va a bendecir, nos va a bendecir en tierra ajena cuando le obedecemos y le servimos al Señor. ¡Wow! Bastante. ¿Cómo Dios habla? Oh, sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Vemos la acción de Moisés, ¿verdad? Como tú estás enfatizando lo que él hizo. Ya ven, cuando dice que aquellos pastores, ¿verdad? De otros rebaños, ¿verdad? Uh-huh. Eran otros de otros rebaños que venían también a sacar agua ahí. Y estando estas muchachas ahí, digamos, y dije que eran 7 hijas, ¿verdad? Uh-huh. De Jetro. Y ellas venían a sacar agua para las ovejas, y cuando llegaron estos hombres, las prácticamente las corrieron a ellas, las quitaron de ahí, y ellas tomaron el lugar ahí para ellos sacar agua primero, ¿verdad? Lo cual ellos en realidad no les correspondía, podemos decir, van a haber hecho eso, sino que si ellas habían llegado primero, dejarlas que ellas sacaran agua, y cuando ya ellas dieran de beber a las ovejas, entonces ellos hubieran
hecho la parte de ellos, ¿verdad? Pero vemos que esta gente vinieron y las corrieron de ahí para ellos tomar el lugar. Mira, qué tremendo que, y muchas veces así pasa, ¿verdad? En la vida diaria, ¿verdad? Hay quien busca primeramente lo suyo propio, ¿verdad? Como no es el caso de esos hombres, esos pastores que dice ahí, de esas ovejas, de esos rebaños, ellos buscaron primero para ellos abastecer lo de ellos y quitaron el derecho que ya tenían estas muchachas, porque ya estaban ahí ellas, ¿verdad? Y vinieron y las quitaron de ahí para ellos primeramente servirse del agua del pozo. Pero cuando Moisés vio eso, qué tremendo ahí la palabra que enfatizabas bien ahí tú, Felipito, ¿verdad? Que dice que Moisés las defendió. Moisés las defendió a ellas. Y, ¿verdad? Y inmediatamente él, ¿verdad? Vemos que era un hombre valiente, ¿verdad? Porque si eran varios hombres que habían venido, ¿por qué habla en plural ahí? Eran pastores, ¿verdad? Varios. Y Moisés, él era solo prácticamente. Él venía solito, no venía nadie más con él, pero lo que sabemos que Dios estaba con él, ¿verdad? En todo. Entonces, pero que él defendió a estas mujeres, a las hijas de Jetro, y él mismo entonces sacó el agua y dio de beber a las ovejas, ¿verdad? Lo cual hizo tres cosas: uno, las defendió; dos, sacó agua; y tres, le dio de beber a las ovejas. Y claro, ¿verdad? Como tú decías, cuando ellas regresaron allá, lo que el padre notó era de que habían llegado más pronto. Y le dice: bueno, ¿y por qué ahora vienen más pronto que otras veces? ¿Verdad? Otras veces se han tardado más para hacer eso, para darle de beber a toda la oveja. Y ahí ya estaba la oportunidad para que ellas le contaran lo que había pasado. Ve ahí la providencia de Dios ahí, ¿verdad? Dice: no, pues que un varón egipcio vino y nos estaba pasando esto y él nos defendió. Y no nomás nos defendió, sino que él mismo sacó el agua. Él se puso a sacar el agua para las ovejas y le dio de beber a todas las ovejas. Fíjate todo lo que hizo él. ¿Verdad? La defendió, sacó el agua del pozo y le dio a las ovejas. Y luego ellas llegaron a casa más pronto, más temprano. Por lo cual su padre le dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora vinieron más pronto? Y ahí ellos le relatan de ese varón, ¿verdad? Y ellos le decían: un varón egipcio. Y decían así porque, claro, él creció ahí, ¿verdad? Que él era hebreo, pero pues nadie sabía ahí prácticamente de ella, ¿verdad? No sabían eso, sino que como él creció en el palacio de Egipto con Faraón, ¿verdad? Como hijo de la hija de Faraón, como dice. Y entonces ellas dijeron: un varón egipcio vino, él nos defendió y hizo esto. Y entonces el padre le dice: bueno, ¿y dónde está ese varón? ¿Por qué no lo invitaron que venga? Llámenlo, díganlo que venga y que venga aquí, que coma aquí con nosotros, ¿verdad? Que coma acá. Ya Jetro quería hablar con él, ¿verdad? Conocerlo y todo. Y de hecho, pues hasta lo invitó a quedarse a morar con ellos ahí, como dice que él se quedó a morar con ellos ahí, hasta que resultó ya después casándose con la hija del sacerdote ahí, en ese caso. Así de que, qué bendición. Como la providencia de Dios, ¿verdad? Guía a sus hijos, a su pueblo. Y el caso de Moisés, pues es un caso extraordinario, ¿verdad? La vida de este hombre desde su niñez, ¿verdad? Desde cuando era un bebé, todo eso. Desde al nacer Moisés, todo, todo, todo lo que está ahí en esa historia gloriosa, que está maravillosa, ¿verdad? Porque fue un gran siervo de Dios, Moisés. Y bueno, a través de lo que vamos a ir viendo otras cosas más adelante, según vaya desarrollándose el tema, ¿verdad? Que ya tenemos acá, que vamos a estar desarrollando. Amén. A mí lo que me impresiona, pastor, es que empezó a surgir esa característica de Moisés como defensor. Sí, Y como exacto. dijo usted, él se quedó ahí porque ellos necesitaban un defensor. Así es. Mire, Amén. entonces, ¿cómo viene a encajar, verdad? El propósito de Dios con el rumbo que iba llevando la vida de Moisés.
Y ahorita me viene algo más todavía, que ha de cuenta que este sería el entrenamiento de Moisés para ir y ser el defensor en Egipto. Sí. Mire qué tremendo. Sí. ¿Cuánto pueden decir gracias, Señor, por tu palabra, verdad? Gracias, Señor. Nada de esto está en mis notas. Todo aquí el Señor lo está dando en este momento. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto a rendir por amor al Señor? Como este misionero, ¿estarías dispuesto a rendir tu vida si fuera necesario? Estamos viendo que el tiempo se aproxima de la venida del Señor, la persecución de los cristianos. Esto no paró solo por el virus, ¿verdad? El COVID. Esto ha continuado, la persecución de los cristianos. O quizás un ejemplo no tan severo, digamos, ¿estás dispuesto a que te rechacen tus amigos? ¿Estás dispuesto a la vergüenza si tú le hablas de Cristo a tus amigos o a desconocidos? ¿Pasar rechazo, pasar vergüenza? ¿A qué estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto a dejar un buen trabajo que te paga bien, pero te impide buscar al Señor? ¿A qué clase de cosas estás dispuesto a dejar ir? Por eso el tema tiene el nombre que tiene, ¿verdad? Intercambiar, ¿verdad? El poder, intercambiar, ¿verdad? Todo lo que la vida te quiere ofrecer. Acuérdate, a un Cristo, ¿verdad? En el desierto, Satanás le quiso tentar con todo lo prestigioso de la vida. Hasta le prometió tronos, ¿verdad? Poder y privilegio. Pero estar dispuesto a dejar aquello por amor al propósito, al llamado de Dios. Vamos a ver algunos versos apoyantes, ¿verdad? Uno que viene a mente, lo dijo Cristo, estamos en Lucas capítulo 9, verso 23. Dice: y decía a todos, hablando Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, decía Cristo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Subraya eso. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué dice cada día? Porque aún si estamos de vacación, aún si estamos, ¿verdad? Si estamos fuera de la iglesia, estamos en la casa, todos los días vamos a cargar la cruz de Cristo, vamos a representar a Cristo, dice la palabra, somos reyes, sacerdotes, somos embajadores del reino de Dios. Entonces, cada día vamos a representar, un embajador representa al Señor, vamos a representar a Dios, ¿verdad? Dar un buen testimonio. Y le han vencido, dice en Apocalipsis, por el poder de la sangre del Cordero y el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, verso 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí está volviendo al primer, la frase de aquel misionero que mencionamos al comienzo. Todo el que quiera salvar su vida, dice, no la puede salvar, la perderá. Nadie puede guardar su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Cuando damos la vida. Cristo también le dijo a Pedro, si ustedes recuerdan, cuando vinieron a arrestar a Cristo, Pedro sacó la espada y Cristo dijo, ¿verdad? Guarde esa espada. Dijo, porque el que vive por la espada morirá por la espada. Ve cómo está aquí también relacionado eso, ¿verdad? Que todo el que quiera guardar su vida la perderá. Y el verso 25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjese, hablando de Egipto, ¿verdad? Aún los grandes faraones, cuando ellos morían, ¿sabe usted que en los pirámides le metían todas las riquezas al faraón, ¿verdad? Aún los órganos del cuerpo les metían ahí en frascos. Cuando hemos abierto, los arqueólogos han abierto los pirámides, ahí están las riquezas todavía de los faraones. Incluso sus esclavos, sus siervos, los metían ahí al pirámide porque decían, cuando resucite en la próxima vida, el faraón va a necesitar sus esclavos. Entonces, aunque los esclavos tenían salud, estaban jóvenes o lo que sea, los enterraban también vivos en el pirámide.
Entonces ya miles de años después, cuando han abierto los pirámides, ahí están todas las riquezas del rey. Pero ¿qué pasó? No se puede llevar las posesiones a la próxima vida. Todo eso ha quedado aquí. La tumba ahí está. Abren aquel cajón y ahí está el cuerpo del faraón todavía, aunque era un rey en esta vida, pero en la próxima nada de eso es válido. Eso es lo que Cristo quiere que descubramos, ¿verdad? Que todo eso se queda aquí. Entonces, miles de años después, las riquezas todavía estaban ahí. Eso es lo que quiere Cristo que miremos, ¿verdad? Que aprendamos que de nada aprovecha tener todo aquello en esta vida, pero naufragar o ignorar todo aquello que es más importante en la vida eterna. ¿Qué nos dice Lucas 14:25? Dice, grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Óigame, una palabra dura eso, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿A qué lo compara a Cristo? Lo compara a esto, ¿verdad? Y no es, podemos decir, de abandonar a la familia, sino que si llegáramos al punto donde la familia dice, bueno, o sirves a Cristo, pero ya nunca más nos vas a volver a ver, o niega a Cristo si nos quieres ver en la vida, ¿verdad? Bueno, tiene uno que estar dispuesto, ¿verdad?, a seguir a Cristo, ¿verdad? Claro, amamos la familia, pero tenemos que seguir a Cristo. Y miren lo que dice aún al final, aún también su propia vida, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en amar al Señor? Y dice próximamente, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz representa la carga, representa el llamado, representa lo que estamos dispuestos a echar sobre nuestro hombro y llevar con nosotros en este camino de Cristo, ¿verdad? Porque el camino del Señor no solo es color de rosa, como dicen, aún las rosas tienen espinas. Entonces la cruz representa esa carga, ese sacrificio que libremente nos echamos encima. Como dice la frase, esclavos por amor. Pero estamos dispuestos a hacerlo, a llevar esa carga por amor al Señor. Y Él dice, no puede ser el discípulo mío el que no lo hace. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Él está diciendo, tengan nota, tomen nota primero, antes de seguirme. Seguirme no solo es andar paseando acá en las playas donde yo vaya, los montes, a predicar. Estaba diciendo Cristo, mire, cómo me viene aún ahorita discernimiento. Él estaba diciendo, no solo es ir a la iglesia y sentarte ahí en la banca. Wow. Exacto. No solo es seguirme, a escucharme, porque la gente ya estaba haciendo eso por costumbre, solo le querían seguir, pero en una manera física, seguir donde él iba, andar de paseo, no trabajar, que él les alimentara, pero ¿qué sacrificio realmente estaban haciendo? Entraba en un oído, ¿verdad?, la palabra, pero salía por el otro, no había sacrificio. Entonces él dijo, no, tomen un alto, tomen nota. Primero, calculen el gasto de seguirme. Y por eso dice él, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabar. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Él está diciendo, no dejes a medias el camino de Cristo, no comiences algo y lo dejes a medias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, se puso muy duro, pastor. No pensé que iba a ser tan difícil, o, es que el enemigo, ¿verdad? Esto y el otro.
diciendo, este hombre, dice, se van a burlar de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí vienen, digamos, las acusaciones de los amigos, ¿verdad? Los que no son cristianos. Ah, no, que eras cristiano. Compañeros de trabajo, ¿qué pasó? Ya no eres cristiano. Y vienen las burlas. Y no es para decir, ah, pues entonces no voy a seguir a Cristo. No, él está diciendo, toma figura primero. Ten por consciente el gasto. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, teniendo menos? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No comienza una guerra sabiendo que la va a perder. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tremendo. Y ahí dice lo que Cristo dijo ahí: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vemos que Moisés, precisamente, él renunció, ¿verdad? Al principio vimos que Moisés, como dijo, se leyó, ¿verdad? Que Moisés echó ya grande, dice que renunció a todos los tesoros egipcios, que tenía por mejores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? ¿Cómo compagina lo que precisamente Moisés hizo allá con lo que Cristo viene a decir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo está diciendo que los que lo van a seguir a él tenían que estar dispuestos, como dice, ¿verdad?, a renunciar a muchas cosas. Y es cierto, porque precisamente la Biblia también dice que el amor, ¿verdad?, a las cosas materiales lo aleja a uno de Dios. Y vemos que es cierto, porque por ejemplo alguien por amor al dinero a veces puede aceptar hasta trabajos que no le conviene, ¿verdad?, solo porque va a ganar más, porque le van a pagar más. Tal vez estar haciendo un trabajo, desempeñando trabajos que no le correspondería a un hijo, a una hija de Dios estar haciendo, ¿verdad? Pero por amor al dinero muchas veces, ¿verdad?, se hace. También meterse tanto en afán material que le impida, ¿verdad?, dedicar tiempo para Dios, lo cual Moisés renunció completamente. Imagínate, Moisés tenía la oportunidad de llegar a ser el próximo faraón, ¿verdad? Como hijo de la hija de faraón, educado ahí en el palacio y todo, Moisés podía llegar a ser un faraón ahí, iba a ser rey de Egipto, Moisés, en el futuro, ¿verdad? Pero él, como él tenía su corazón, ¿verdad? Y claro, qué bueno, ahí también Felipe Junior tuvo que ver, ¿verdad?, en la crianza de él, el consejo de su madre, ¿verdad? Porque aunque él fue criado por la hija de faraón, como sabemos que ella lo adoptó, ¿verdad?, todo fue una providencia de Dios, como decimos, ¿verdad? Porque cuando él fue puesto en el río, en aquella canastita, en aquella cesta, ¿verdad?, para que se lo llevara la corriente, porque la mamá no quería verlo morir, y como estaban persiguiendo todos los niños faraón de matar todos los niños de los hebreos para evitar que creciera el pueblo y que ya grande el pueblo, dice, viniera un enemigo y peleara contra los egipcios y que los israelitas se unieran con los enemigos en contra de Egipto. Entonces por eso perseguían a los niños de faraón, no quería, y mataban a todos los varoncitos. Y entonces por eso la mamá lo puso en esa canastita, ¿verdad?, en una cuna, digamos, y lo puso en la corriente del río,
¿verdad? Que se lo llevara. Qué tremendo. Qué dolor para esa madre. Pero en ese momento, cuando iba aquella cestita con el bebé ahí, ¿verdad? En la corriente, vino la hija de Faraón ahí al río. Y miró que estaba ahí. Eso también estaba ahí en la lectura original, ¿verdad, Filipito? Ahí, y dice que iba la canastita ahí en la corriente y le llamó la atención a la hija de Faraón y dijo, oh, veré qué es lo que lleva esa canastita. Y cuando la agarraron cerca, y ella oyó que ya lloraba un niño adentro, ¿verdad? Y dice, y cuando la abrió, dice, al abrirla, cuando la abrió, vio que el niño lloraba. Y entonces ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces ella buscó quien creara, dijo, búsqueme quien me críe este niño, ¿verdad? Búsqueme quien me lo críe. Entonces buscaron quien lo creara, y vino a ser que la que lo crió fue la propia mamá. Amén. En la providencia de Dios. Buscaron quien creara el bebé y resultó ser la que lo crió, la mamá. ¿Verdad? Amén. Qué tremendo. Qué bonito eso. Y entonces, y claro, la mamá lo crió. Y ya después, cuando ya lo entregó, ya grandecito, o ya grande, pues Moisés venía con la educación que su madre le había dado. Él sabía que él era de los hebreos y todo eso. Y por eso ya después, cuando allá estaban peleando un egipcio con un hebreo, y Moisés miró, cuando él salió a ver a sus hermanos, salió a ver allá a los esclavos que estaban trabajando, y vio un egipcio golpeando a un hebreo, y Moisés, sabiendo que él mismo era un hebreo también, Moisés defendió. Y ahí salió lo que decía Felipe, que Moisés ya tenía esa característica como defensor, ¿verdad? Él defendió al hebreo, pero en la pelea, ¿verdad? Pues el egipcio se murió, pues, ¿verdad? Y prácticamente, literalmente, dije que Moisés, yo creo, le dio un golpe bien fuerte ahí, vas a ver cómo lo, pero que se murió. Y Moisés, ¿verdad? Moisés, inclusive, él lo enterró, ¿verdad? Lo enterró en la arena. Moisés lo enterró en la arena al egipcio, ahí, ¿verdad? Y según Moisés, él pensó que no lo habían visto. Él pensó que nadie, sí, según él, ¿verdad? Él pensó que nadie había visto lo que había pasado, ¿verdad? Pero otro día estaban riñendo dos hebreos. Y Moisés también, entonces Moisés vino y dijo, ¿por qué están discutiendo ustedes si son hebreos los dos? Entonces, uno de ellos dijo, ¿y por qué tú, quién te puso de juez a ti? ¿Querés matarme como ayer al egipcio? Le dijo. Y entonces Moisés se dio cuenta que ya lo habían descubierto. Y entonces el mismo faraón, hasta el mismo faraón, como dijo Felipe hace un ratito, el mismo faraón ya sabía. Y Moisés procuró matar a Moisés. Y tuvo que huir, y fue por lo cual llegó allá, hasta donde le tocó sacar agua y darle beber a aquellas ovejas. Todo en la providencia de Dios. Y Dios tenía un plan para Moisés, lo cual, a medida avancemos en esto, vamos a ir viendo más todo lo que venía pasando después. Amén. Algo que también me viene a mente mientras el pastor está aquí conversando, que Moisés le venció al egipcio. Sí. Eso significa que él había tenido entrenamiento por parte del equipo del faraón en cómo pelear. Sí. Y si usted conoce la historia, eso sería útil después, porque al salir el pueblo de Egipto iban a tener que pelear. Imagínate. Y me estoy adelantando, pero fíjate que aún el armamento del faraón vendría a ser del pueblo de Dios. Amén, amén. Amén. Y otra cosa que quiero decirle, animarle a todos los padres, cuando hablaba el pastor sobre la mamá, ¿verdad?, que echó a Moisés en la canasta, mira la fe de esta mujer, de esta madre, que ella literalmente puso a Moisés, su hijo, en manos del Señor. Sí. Exacto. Ella lo echó en el río confiando que Dios iba a cuidar a ese bebé. Imagínate el nivel de fe para hacer esto, ¿verdad? Entonces, wow, qué inspiración para todos los padres que están allá viendo, ¿verdad? Que oran por sus hijos,
para que sus hijos sirvan al Señor, le amen al Señor, busquen al Señor, ¿verdad? Ten por seguro, ¿verdad? Confía en el Señor, instruye a tus hijos, ámalos, ámalos, aun cuando sean imperfectos, ámalos. Y tú verás cómo la palabra del Señor va a tomar profundidad, va a echar raíz ahí en la vida de ellos y nunca se apartarán de Él, dice la palabra del Señor. ¿Qué más motivación nos da el Señor en este día? Quiero terminar con esto. Está en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles serán esos testigos? Bueno, número uno, los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Son testigos de quiénes somos, cómo nos comportamos, pero más allá, nube de testigos. Si usted recuerda la serie de Los Ángeles que estudiamos, está hablando de millares y millares de ángeles que nos están viendo, y yo diría aún los santos que ya han pasado antes de nosotros son nuestros testigos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y si estamos entregados al lleno. Entonces dice, teniendo en cuenta esto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Todo el pecado que nos detiene, dice la palabra, que nos arrastra con su peso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, es una competencia, no contra nuestro prójimo, sino contra el enemigo, contra las fuerzas de este mundo. Y verso 2 dice, y puesto los ojos en Jesús. Cuando nos concentramos, ¿verdad?, en Cristo, es más fácil ser consistente. ¿Sabe usted que los caballos que corran, por ejemplo, aquí les ponen un material, un cuero, para que no se distraigan a los lados, que no se asusten, ¿verdad? Y pueden correr derechamente, rectamente. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la fe, es enfocarnos en el Señor. También Pedro, cuando él enfocó los ojos en Cristo, pudo él caminar sobre las aguas. Pero el momento que quitó la mirada de Cristo, empezó a hundirse. Tremendo. ¿Cómo se respalda la misma palabra? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, no lo tomó como un castigo. No lo tomó como una, ¿verdad? Un algo obligatorio, sino por, dice, sufrió la cruz. Lo hizo por gozo, lo tomó por gozo sufrir. Los discípulos también decían eso, ¿verdad? Que ellos, Pablo dijo, tenía él el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Imagínense, no lo tomaba como una carga, sino como un privilegio. Dice, menospreciando el oprobio, no lo tomó como vergüenza, en otras palabras, ¿verdad? Lo tomó por privilegio, por honra, y por esa causa, mire la recompensa de Cristo, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué linda palabra. Amén. Precios. Qué linda palabra. Sí, sí. Tremendo. Entonces usted y yo, ¿verdad?, tenemos ese deber, pero no lo miremos como una obligación, miremoslo como un privilegio, una honra. A la vez de ser obligación en seguir a Cristo, el costo de Cristo, de seguir a Cristo, pero verlo como un privilegio de sufrir junto con los santos que han venido antes de nosotros, ¿verdad? Que muchos de ellos dieron hasta la vida, ¿verdad? Por amor a Cristo, ¿verdad? Sufrieron ellos por Cristo. Pero ¿sabe usted que esto también fortalece el testimonio de la fe, ¿verdad? Porque la gente queda impresionada, dicen ellos, wow, esta gente están dispuestos a seguir hasta la muerte por causa de lo que ellos creen, ¿verdad? Compare eso con la corrupción que vemos, ¿verdad? Bueno, en todos los siglos, ¿verdad?
aún en lo moderno, que la corrupción es lo contrario, la corrupción es doblegarse la integridad por cualquier costo, ¿verdad? Por cualquier placer o conveniencia, cualquier ganancia, ¿verdad? Esto fue todo lo contrario con los discípulos, que ellos no se corrompieron, estuvieron dispuestos a permanecer en su integridad, su santidad hasta la muerte. Y por eso es que nosotros los veneramos, los respetamos, los, ¿verdad?, los admiramos tanto, ¿verdad? No como dioses, sino como ejemplos. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay que seguir adelante, firmes, fieles, subiendo siempre de un nivel de fe a otro nivel de fe, y Dios nos llevará de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Amén. Pastor, algo antes de terminar. Aleluya. Aquí con oración. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios, pues, por este tiempo. Y pues que sea de gran bendición para cada uno, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, primeramente. Esto porque el pueblo de Dios sabe, ha oído de Moisés, ¿verdad?, el siervo de Dios, que ese hombre, como le sirvió, fue un hombre que de gran trayectoria, ¿verdad?, que le sirvió a Dios, y pues es un gran ejemplo que está para nosotros. Fue, más adelante vamos a ver también, él no fue un hombre perfecto, ¿verdad?, en todo, pero fue un siervo de Dios, porque Dios sabe, Dios nos conoce a todos, ¿verdad? Y si fuéramos perfectos, solo es Él, ¿verdad? Dios escoge gente imperfecta para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Y Moisés, ya vemos que precisamente, ¿verdad?, tuvo el que inclusive pasar por esas peleas tremendas, ¿verdad?, que hubo hasta resultado de que murió ese egipcio. Pero pues Dios tenía su plan y Dios lo usó y fue un gran siervo de Dios, que es un ejemplo para todas las generaciones que tenemos. Y yo sé que hay grandes documentales inclusive, ¿verdad?, acerca de la vida de Moisés, ¿verdad?, que son grandes. Y pues es un privilegio para nosotros estar hablando de personajes de ese calibre, ¿verdad?, como fue Moisés, un siervo de Dios, que la Biblia inclusive dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿verdad? Por ahí más adelante va a salir algo de eso también, ¿verdad? Así que gloria sea al nombre del Señor. Gracias a todos y gracias a Felipito por este tiempo, ¿verdad? Amén. Y así que tú llegas con la conclusión. Amén. Amén. A mí lo que me encanta es a veces tomar despacio, ¿verdad?, los temas, exacto, y desmenuzarlos bien, como una sopa bien rica. Aleluya. Amén. Un plato bien rico. ¿Por qué apresurarse uno, verdad? Sí. Yo tengo un perrito que cuando le doy de comer le digo despacito, ¿verdad? Porque a veces ni lo mastica, no lo muerde, nomás se lo trae y le digo, pues, para que pueda saborear, ¿verdad? Hay que tomarlo lentamente. Y al ir más lentos también descubrimos más, ¿verdad? Sí, exacto. Estamos viendo aquí tanto detalle que a veces si uno lo agarra a la ligera, lo pierde, ¿verdad? Sí, correcto. Pero si usted quiere saber más, como decía el pastor, hay muchos ejemplos. Está la serie que se llama La Biblia. Ahí está la historia de muchos siervos del Señor, desde Adán, ¿verdad?, Moisés, Abraham, Esther, hasta Cristo, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Y también la historia, la película que se llama Reyes y Dioses y Reyes, parece que es, que se llama, de Éxodo también. Wow. Esa está tremendo también. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por estas compañías de película que modernas, que no tienen ellos miedo al hacer historias bíblicas, ¿verdad?, y hacerlas bien hechas, ¿verdad?, y sin importar lo que otras personas piensen, ¿verdad? Así que gracias al Señor que les sigue impulsando a hacer eso, ¿verdad? Vamos a orar. Para terminar, Señor, te damos gracias. Gracias. Amén. Por la revelación y el discernimiento que nos has dado. Yo sé que tu Espíritu Santo es quien ha estado hablando en este Amén. Día. Pido que fortalezcas la fe de cada uno, Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio en servirte, en obedecer, de ser de corazón sensible a tu voz, Señor. No rechazar, no ser indiferentes a tu voz.
sino entendiendo, Padre, que lo mejor de esta vida no es nada comparado con la eternidad, la salvación y el servirte a ti, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Que si alguno ha estado pasando alguna dificultad, declaro que esta palabra sea inspiradora, que dé un respaldo a sus vidas en el nombre de Jesús. Rompemos toda cadena del enemigo también, Padre. Derrumbamos todos sus muros en el nombre de Cristo Jesús. Y atamos y echamos fuera a todo hombre fuerte, Padre, quien quiera detener tu obra y tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús poderoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. También si hay alguien escuchando y dice, yo quiero unirme a esa familia de Cristo, puede hacerlo tan fácil repitiendo estas palabras. Padre celestial, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Con mi corazón yo creo que Cristo murió por mí. Y con mi boca yo confieso que Él es mi Salvador. Lo pido en el nombre de Jesús. Entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Te felicitamos si has traído esa decisión a tu corazón. Amén. Un caloroso saludo. Amén. De todos nosotros. Saludamos a todos los que se conectaron y los que se conecten después. Les deseamos grandes, grandes bendiciones del Dios Todopoderoso, así que es una grande bendición. Dios le bendiga a todos. Amén y amén. Amén. Y recuerde que usted puede también estar con nuestros pastores en la tarde a las 6:30 en nuestro local 3115 Burger Street en Dallas, Texas. Si usted quiere verlos en persona y para más información, por supuesto, nuestros medios en línea, principalmente apdallas.org. Bendiciones a todos. Que pasen buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Esta ha sido Iglesia AP en línea. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.